cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer, es nuestra naturaleza ser así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar al mundo de un lado más bello. Avanza, avanza, ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Ingeniero, avanza ingeniero civil, que tus manos y tu ingenio nunca se agoten. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos sean a una nueva sesión de estas transmisiones de los fines de semana con el Consejo Departamental de Lima del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy teníamos el placer de tener esta charla titulada Gestión Colaborativa, la nueva tendencia del sector construcción, a cargo del ingeniero Justo Cabrera, que ya nos acompaña. Y bueno, recordarles que estas transmisiones están organizadas por la directiva de la gestión 2019-2021. Y pues el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante a cargo del ingeniero Justo Cabrera, quien es consultor en la dirección de proyectos y gestión empresarial con más de 26 años de experiencia liderando equipos del área de operaciones y gestión comercial en organizaciones importantes como Graña Montero, COSAPI, Volcan, Compañía Minera, Constructoras AESA, entre otras. Ha colaborado con Boyges Construcción de Francia, División de América Latina, en el sector público. Se ha desempeñado como director de general en la infraestructura del INPE, mentor BDC, miembro del equipo instructor de la Universidad de Stanford y la Universidad de Lima, especializado en gestión de proyectos colaborativos, Integrated Project Delivery, IPD, NEC, Collaborative Partnership, Collaborative Contracting, certificado en Virtual Design and Construction, el SAIFI, en el 2016, y Advanced Virtual Design and Construction Mentorship,
del 2019 al 2020, ambos por la Universidad de Stanford de Estados Unidos, MBA por la Universidad de Desan, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya nos acompaña el ingeniero Justo, a quien le cedo la palabra, y recuerden que el día de hoy la sesión está, tiene la metodología de preguntas para el instructor en cualquier momento. Me voy a hacer cargo de leerlas para que ustedes puedan dirigirse al ponente en el momento que vean por conveniente. Ingeniero Justo, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Muy amable, Cristian, muchísimas gracias al capítulo de Ingeniería Civil del Colegio Departamental de Lima por esta gentil invitación y con mucho gusto de compartir en esta tarde, noche, lo que significa gestión colaborativa en proyectos de construcción. Como dice Cristian, vamos a procurar hacer la exposición lo más interactiva posible dentro de los límites que nos permite el medio de comunicación y, por tanto, ustedes van a poder formular sus preguntas a través del chat y Cristian será la persona que en su momento pueda comentarme las inquietudes de ustedes, ¿de acuerdo? Bien, con mucho gusto, como les digo, de poder compartir el día de hoy. Vamos a iniciar la presentación de este tema tan apasionante y que vamos a ir descubriéndolo, vamos a ir comentando sobre este tema, que es gestión colaborativa, la nueva tendencia del sector construcción. Pues si lo estuviera presencialmente o en un medio de ida y vuelta interactiva, les preguntaría, ¿por qué creen que es la nueva tendencia del sector construcción? Entonces, de alguna manera yo voy a ir formulando algunas preguntas que ustedes pueden ir pensándolas y quizás por ahí comentándolas por el chat y de esa manera vamos a ir progresando en esta presentación. ¿Por qué nueva tendencia? Bueno, eso vamos a descubrirlo al final y vamos a intentar recapitular algunas ideas. Y como ven en el subtítulo, buscando la integración del sistema, esa palabrita clave, ¿no? Buscando la integración del sistema. Ustedes también podrán pensar de qué sistema vayan pensando. Y dos puntos a continuación, dice Integrated Project Delivery, IPD o IPD, que en una traducción libre al español significa entrega de proyectos integrados, es decir, no proyectos separados, sino más bien proyectos integrados. Entonces, vamos empezando con esas ideas, colaboración, integración. ¿De acuerdo? Bien. Una breve referencia profesional que Cristian tuvo la gentileza de mencionar. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y también máster en Administración de Negocios por la Universidad ESAN, certificado BDC, que es la metodología clave de la gestión colaborativa, y también en los años 2019 y 2020, integrante de la primera promoción de mentores preparado por Martin Fisher en la Universidad de Stanford. La siguiente pregunta que les planteo es, ¿estamos haciendo bien las cosas en la industria de la construcción o necesitamos un cambio? Nuevamente, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Si desean, pueden ir empezando a escribir sus respuestas por el chat y las comentaremos luego. Pero dejando unos segundos para que ustedes vayan generando sus propias respuestas, podemos llegar a una primera conclusión de que no nos sentimos satisfechos cómo se están realizando las cosas a nivel de la industria, tanto en el sector público como en el sector privado. Y también en aquellas formas conjuntas del sector público y privado, las asociaciones público-privadas, donde los resultados inclusive no llegan a ser del todo convincentes. Tan es así que el mismo Estado peruano en los últimos 5 o 6 años se ha detenido en el impulso de las asociaciones público-privadas. Entonces, hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? Lo presentimos. Y lo sentimos y seguramente también lo experimentamos directamente.
algunos problemas en nuestra industria, y para eso ustedes pueden ver la gráfica que tengo en este caso frente a mí al lado derecho, seguramente ustedes también. Es una gráfica tomada del reporte de McKinsey del año 2017. Ustedes pueden decir, bueno, 2017, han pasado 4 años. Es la referencia más actual, sin embargo, que tenemos como información en la industria de la construcción a nivel del mundo. Y ustedes pueden ver ahí, sobre todo, en los números que resaltan en color azul, por ejemplo, la incidencia de la industria de la construcción en el Producto Interno Bruto a nivel global, alrededor del 13%. Una importante participación de la industria de la construcción a nivel global. Sin embargo, de acuerdo a este estudio, aproximadamente en los últimos 20 años solamente ha habido un incremento en la productividad de la industria de la construcción de alrededor del 1%. Imagínense ustedes. Mientras otras industrias han incrementado su productividad en esta primera parte o en lo que va del siglo XXI en aproximadamente 18 o 20%, la industria de la construcción ha incrementado de una manera muy, muy baja su productividad, ¿no? Y más abajo, ustedes pueden ver también resaltado en azul una cantidad de 1.6 trillones de dólares, una cantidad que se imaginarán altísima, que se calcula vienen a representar las pérdidas globales de la mala gestión de la industria de la construcción. Y nos dice este reporte, si nosotros fuésemos eficientes y no desperdiciaríamos 1.6 trillones de dólares, probablemente resolveríamos un gran porcentaje, un altísimo porcentaje de la carencia de infraestructura a nivel mundial. Entonces, resumiendo la gráfica que tienen ustedes a un extremo de la lámina, hay reflejado en dinero una gran cantidad de dinero que se desperdicia. Ese es un mensaje que nos debe llamar la atención y nos debe llamar también a tomar acción, ¿de acuerdo? Algunos de los problemas típicos, ustedes pueden ver al otro extremo de la lámina, algunos bastante frecuentes y familiares seguramente, que originan todos estos problemas, ¿no? Ausencia de coordinación, retrasos en la entrega de la información, o simplemente inexistencia de información, trabajos rehechos, etcétera. Todo lo que ustedes pueden leer ahí, y seguramente alguno de ustedes también estará tentado a escribir en el chat algunos problemas adicionales que no pueden ver en esta lámina. Entonces, ahí hay un primer mensaje muy potente. No estamos haciendo bien las cosas en la industria de la construcción. Y no solamente estoy hablando desde el punto de vista del constructor, estoy hablando del punto de vista de la industria. Y más aún, podemos hablar desde el punto de vista de la academia y de la industria. Es algo que seguramente les voy a comentar en unos minutos más. Sin embargo, curiosamente, vivimos una época de altísimo desarrollo tecnológico, que casi no tendría que explicar mucho, ¿no? La presencia cada vez más creciente de la robótica en la industria de la construcción, tanto en la prefabricación como en el control y ejecución durante la obra, la inteligencia artificial, conocida por sus siglas en inglés como IA, ¿no? ¿Verdad? El blockchain, o la cadena de bloques, la nanotecnología, el Internet de las cosas, vehículos autónomos, biotecnología, materiales desarrollados a través también de la tecnología más avanzada, impresión 3D. Cuestiones que hace unos años, de repente 5, 10, 15, 20 años atrás, eran inimaginables, ¿no? Ahora son una realidad. En la imagen ustedes pueden ver un vehículo autónomo trabajando en la industria de la construcción, tranquilamente también en la industria de la minería, etc. Estamos en plena cuarta revolución industrial, alta digitalización. Pueden ver, por ejemplo, en esta vista, materiales que pueden servir de cobertura
en las diversas edificaciones que absorben smog, ¿no? Pero no las conocemos. No sabemos si realmente podrían incorporarse a nuestro proyecto. Algunos prejuiciosamente podrían decir, no, es muy caro. Es lo primero que muchas personas tienen como respuesta. No, es muy caro, mucha tecnología. Yo construyo así hace 30, 40, 20, 15, 5 años. No me vas a venir a enseñar a mí. Vamos por partes. El edificio emblemático neoyorquino, el Empire State, casi 100 años atrás fue construido, pueden ustedes ver la fecha. Pues, curiosamente, empleó métodos de construcción, tanto, digamos, operativos, de ejecución, como también de control, que inclusive hasta el día de hoy venimos utilizando, ¿no? Por ejemplo, la programación por ubicación es algo que se utilizó en este proyecto. Y otro tipo de procedimientos constructivos clásicos. Entonces, las otras industrias podrían decirnos, ustedes siguen construyendo como hace 100 años y no dejan de tener razón en muchos casos. Ahora bien, vamos entrando un poco en materia. ¿De qué manera trabajamos nuestros proyectos? Ustedes ven ahí una fila de silos, ¿no? Estos grandes cilindros para diferentes usos, que nos hacen recordar la forma tradicional cómo se trabajan los proyectos, por lo general, o de manera tradicional o convencional, como prefieran llamarlos, o porque la ley de contrataciones del Estado así lo reglamenta. Pues no solamente la ley de contrataciones del Estado, también muchos propietarios del sector privado trabajan de esa manera. Vamos también a intentar comentar el por qué lo hacen. Bueno, este estilo de trabajo de manera práctica, podríamos interpretarlo como que cada silo es una especialidad. El primer silo, si imaginamos edificaciones, ¿no? Es la especialidad de arquitectura, el siguiente estructuras, el tercero instalaciones sanitarias, el cuarto instalaciones eléctricas y así sucesivamente, por ejemplo. Cada uno de ellos responde de manera individual al propietario o al cliente, ¿no? Vamos a llamarlo mejor el cliente, a través de un contrato donde le especifica el cliente, sea a través de su oficina de gerencia de proyectos, contratada externamente o aquella que tiene el interior de su organización, los alcances que debe cumplir cada especialista, el arquitecto, el estructural, el de instalaciones, etc. Y ellos, a su vez, no solamente atienden a un cliente, sino a varios clientes. Y procuran, como es natural, cumplir con cada uno de ellos, ¿verdad? Cumplir con cada uno de ellos de acuerdo al contrato que han firmado. Pero no hay la orientación, no están dadas muchas veces las condiciones para que puedan interactuar con los otros miembros del equipo de diseño, si hablamos de diseño, para generar mejores soluciones, para aportar análisis, evaluación de escenarios, etcétera, y peor aún, ojo con lo que les voy a comentar, peor aún, el contratista general, por lo general, valga la redundancia, no participa en esta fase de preconstrucción, sino más bien recibe el trabajo que ellos han desarrollado. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que hacer el contratista general en esta fase de preconstrucción, en esta gestión de diseño? Les voy adelantando que tiene que ver muchísimo y la moderna gestión de proyectos incorpora al contratista general a que participe en esta fase de preconstrucción y aporte en el diseño, aporte en la estimación de costos, en la estimación de plazos, en la evaluación de escenarios, en esta fase de preconstrucción, que es la clave del éxito de la moderna gestión de proyectos. ¿De acuerdo? Bien. Cristian,
Te hago la pregunta, si por ahí alguien ha escrito algo en el chat que pudiese responder. Perfecto, muy amable. Gracias. Entonces, dichas las cosas, así como la estamos presentando, la pregunta es, imaginamos que ahí están nuestros clientes, el Estado, los privados. Se cierra el proyecto y ellos preguntan, ¿qué hemos hecho? ¿Realmente todos nos satisfacen los resultados obtenidos? ¿El contratista realmente siente que ha ganado lo que esperaba ganar? ¿Quizás ha perdido? ¿El propietario se siente satisfecho del resultado? Y acá hay un punto que es bien importante tener presente. Cuando hablamos de proyecto, a veces hay un poco de confusión y vamos a hacer algunas precisiones. El proyecto es un evento que tiene un inicio y un fin. Por lo general, lo definimos como un evento único, con un inicio y con un fin. Luego que termine el proyecto, inicia la etapa de operación, que necesita también mantenimiento, sea edificaciones, infraestructura o industrias, van a necesitar mantenimiento. Van a operar y van a necesitar mantenimiento. Esta etapa del proyecto, pues mucha gente cree que ahí termina todo. Y en realidad, si hablamos en términos económicos, en esa etapa de proyecto, el propietario desembolsa 20 soles. Y en la etapa de operación y mantenimiento, desembolsa 80 soles. ¿De acuerdo? Y muchas veces nosotros podemos creer que el proyecto es lo más importante. Y peor aún, creemos que el proyecto solamente consiste de la etapa de construcción, que eso es lo más importante. Eso es ver el arbolito y no ver el bosque. Ahora bien, de manera práctica, el proyecto lo podemos dividir en tres fases. Preconstrucción, de manera global, que es el momento en que se origina la idea o la necesidad a resolver, hasta el momento previo al inicio de la construcción, luego la fase de construcción, la postconstrucción o ese traslape que hay previo al inicio de la operación y mantenimiento que viene a ser otra etapa. Pregunta. Cuando estamos en la fase de preconstrucción, solemos pensar en qué ocurrirá en la etapa de operación y mantenimiento donde se van 80 soles del propietario del proyecto, del cliente, aquel que requiere de ese proyecto. Pues la respuesta es que prácticamente nunca, o casi nunca, o escasas veces, cuando debería ser al revés. En la fase de preconstrucción, no solamente debemos planificar el éxito de la construcción, sino también debemos pensar en la implicancia de nuestras decisiones en la etapa de operación y mantenimiento. Ese enfoque es el enfoque holístico, el enfoque total, completo. Por tanto, muchas veces los propietarios, los clientes, por desconocimiento, por no estar bien asesorados por su oficina de gestión de proyectos, pues cometen errores y creen que todo termina con un proyecto dentro del presupuesto que ellos han estimado, ¿no? Y no tienen idea de que ahí no se van a resolver sus problemas, ni tampoco les va a garantizar un éxito en la etapa de operación y mantenimiento, que es la más larga. Muy bien. Entonces, si buscamos resultados distintos, no podemos hacer lo mismo, siempre. ¿De acuerdo? Pero curiosamente, el Estado sigue perdiendo dinero a través del marco legal de contrataciones y obras públicas. Los privados dicen, bueno, tengo 100 millones de soles para construir un centro comercial. Hago un concurso y gana una oferta con 98 millones y estoy feliz de la vida, ¿no? Hacer mi centro comercial por 98 millones
y en 18 meses, cuando de repente, haciendo una gestión colaborativa, ¿no? Utilizando conocimientos de gestión de proyectos de este tipo, podría tener el costo del proyecto cerrado en 90 millones, en 88 millones y un plazo de repente de 15 meses o menos, no lo sabemos. Pero el cliente, sea el Estado, sea el privado, sea el público-privado, se satisfacen solamente con cumplir los parámetros o las estimaciones que les da la gestión tradicional de proyectos. Aquella que vimos hace un momento, esa que trabaja por silos, donde no se comunican entre sí, donde se origina una serie de problemas que todos conocemos, ¿no? Entonces, vamos dándonos cuenta que vamos reconociendo dos rutas diferentes. Una, seguir haciendo lo mismo, perdiendo muchísimo dinero, como lo hice McKinsey, una cantidad inmensa de dinero. U otra, mucho más eficiente. Y no solamente eficiente por cuestiones de culminación de proyecto, sino eficiente porque tiene un enfoque integral, un enfoque holístico que no solamente piensa en el ciclo del proyecto que tiene un inicio y un fin, sino en la etapa de operación y mantenimiento. ¿De acuerdo? Por tanto, la gestión colaborativa lo que busca, como un primer concepto fundamental, es integrar los proyectos. ¿Qué significa integrar los proyectos? Integrar las personas. ¿Qué significa integrar las personas? Que las personas se despojen de esa conducta individualista, ¿no? Y empiecen a orientarse alineando sus conocimientos, sus objetivos, sus intereses en favor del proyecto. Suena raro, pero así es. Además, el COVID nos ha dejado también nuevas condiciones, ¿no? Vamos a tener ahora un escenario post-COVID, donde pues reconocemos ahora sí la importancia de la digitalización, de los medios virtuales, etcétera. Y también recomendamos nosotros aprovechar este momento para invertir en la cultura y en las habilidades necesarias para operar luego en la nueva normalidad, ¿no? Conversando un lenguaje totalmente diferente al anterior. Van a haber, por tanto, dos corrientes muy marcadas. Una que intente continuar haciendo las cosas de manera tradicional y otra corriente que viene ya empujando con fuerza en el mundo, que es hacer las cosas de manera más eficiente, que se cansó de construir como hace 100 años, que se cansó de que la productividad solamente aumente un 1%, que se cansó de la corrupción que puedan generar las obras en general, tanto públicas como privadas. Por tanto, es clave acercarnos al cliente y también enseñarlo, educar, ser labor pedagógica, no solamente con el cliente, pero principalmente con el cliente, porque es el principal contratante, para que cada vez más se conozca esta nueva forma de gestión. Esta imagen, ya la hemos comentado, hemos ido adelantando comentarios, ¿no? Es una imagen que resume la pregunta que ustedes pueden leer ahí, ¿no? ¿Consideramos el impacto de nuestras decisiones no solo en la etapa del proyecto, sino también en la de operación y mantenimiento desde la fase de preconstrucción? Por ejemplo, en la imagen de la derecha pueden ver ustedes una imagen cercana del puente Golden Gate en la bahía de San Francisco, un puente construido aproximadamente en 1935, todo de estructura de acero, que necesita un mantenimiento constante. Se pueden imaginar ustedes el costo de operación y mantenimiento que pueda tener esta estructura emblemática, ¿verdad? Entonces, todas esas consideraciones nosotros las resolvemos y con la aprobación del cliente las validamos para ir hacia adelante, ¿no? No se trata solamente si esta solución puede ser en concreto, esta solución puede ser en acero, esta solución puede ser A, B o C. Se trata que en la fase de preconstrucción evaluemos también el impacto que tendrá más adelante, sobre todo en la etapa de operación y mantenimiento. Entonces,
Empezamos a entrar en materia. Ustedes pueden ver aquí una definición, digamos, pues químicamente pura, para ponerle una expresión, de cómo se genera la gestión colaborativa. A partir del trabajo conjunto del propietario o cliente, del contratista general y del equipo de diseñadores. Aquí, alrededor de ellos, pueden identificar ustedes subcontratistas o proveedores principales que pueden empezar a colaborar en la gestión del diseño, en la estimación de costos, en la estimación de la programación y otras situaciones claves del proyecto, desde la etapa más temprana, desde el momento más temprano de la fase de preconstrucción, o lo que denominamos también planificación en términos generales. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que puedan reflexionar algunos puntos interesantes. El cliente o propietario no tiene por qué saber de ingeniería o de arquitectura. El cliente o propietario tiene una necesidad que debe resolver en el caso de nuestra industria. El cliente o propietario puede ser un actor de la industria de la construcción o de la minería, pero él no tiene que saber exactamente de arquitectura, de instalaciones sanitarias, de eléctricas o de otros parámetros que tengan que ver con lo que él espera como producto final. Entonces, va a necesitar de un interlocutor. Ese interlocutor es la dirección de proyectos u oficina de gestión de proyectos, como prefieran llamar. Esta oficina de gestión de proyectos o el equipo de dirección de proyectos puede estar dentro de la organización del cliente o puede ser un externo contratado expresamente para llevar adelante el proyecto. Pero la dirección del proyecto, la PMO, prefieran llamarlo en términos generales, va a ser quien sea el representante del cliente ante el contratista general y el resto de actores que van a hacer realidad el proyecto que el cliente desea. Bien, esta propuesta original puede tener ciertas variantes. Por ejemplo, tenemos un proyecto de varios millones de soles, vamos a hablar de soles, y los diseñadores, la oficina de arquitectos, de estructuras, etcétera, dentro de este esquema, al igual que el contratista general y al igual que aquellos subcontratistas o proveedores que sean invitados a participar de esta organización inicial, van a compartir recompensas, pero también van a compartir riesgos. Antes de continuar con las recompensas y con los riesgos, quiero aquí hacer una diferenciación clave de esta estructura. En el sistema tradicional, por silos, cada uno defiende su contrato. Si hablamos deportivamente, es como si fuesen el Club de Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Sport Boys, Deportivo Municipal. En este sistema de gestión, todos se alinean a una sola organización, que es la organización del proyecto, y es como si estuvieran vistiendo la camiseta de la selección peruana. Se despojan de sus camisetas de origen y se ponen una sola camiseta. ¿De acuerdo? Ahora, como es natural, al pertenecer a una misma organización, van a compartir los éxitos y van a compartir también las eventuales pérdidas. Precisamente, para no compartir pérdidas, el trabajo en la fase de preconstrucción es arduo y es donde se dedican los mayores esfuerzos. Y les adelanto un término que les puede resultar familiar, seguramente a varios: van a construir virtualmente antes de construir físicamente. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, pueden irla escribiendo y Cristian me va a comentar después. Bien. ¿Cómo resolvemos entonces este trabajo? Pero antes de continuar, la variante, una de las variantes que quería comentarles aquí,
es que para algunas oficinas de arquitectura, de estructuras, etcétera, puede ser muy complicado asumir riesgos de proyectos de varios millones. Entonces, muchas veces el contratista general asume el diseño y construcción. Esa figura también es viable, ¿no? Ahora, esta es la propuesta original, y sobre esta propuesta los proyectos pueden ser muy creativos y generar sus propias variantes. Por tanto, tienen la propuesta original y a partir de ahí se pueden generar variantes. El Virtual Design and Construction, VDC por sus siglas en inglés, es la metodología por excelencia de la gestión colaborativa de proyectos. Algunos podrán decir que no necesariamente, lo vamos a comentar rápidamente en un momento. Bueno, en el primer párrafo, y les voy a leer para reforzar algunas ideas que voy a tomar más adelante, es una definición que he propuesto, no es una definición oficial. Dice que BDC es una metodología de gestión. No estoy hablando de gestión de proyectos, estoy hablando de una metodología de gestión. Por tanto, me va a servir para el proyecto y también para la operación y mantenimiento. Emplea un enfoque holístico, ¿no? Y antes de decir que emplea un enfoque holístico, dice, alinea los objetivos del cliente a los del proyecto. Entonces, como organización, recuerden que ahora sí, todos pertenecemos a una misma organización, nos vamos a alinear a cumplir los objetivos del cliente. Y a partir de ahí, identificaremos los objetivos del proyecto. Bien. Emplea un enfoque holístico, ahora sí podemos entender mejor, enfoque holístico, proyecto, operación, integrando la información contenida en el BIM, proporcionada por el modelo y por la tecnología. ¿Por qué? Porque el BIM, no les voy a explicar qué es BIM, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero el BIM finalmente nos genera mucha información. Y al BIM llega la información no solamente a través de los planos, sino también a través de medios tecnológicos, ¿no? Que inclusive en este momento quizá aún no imaginamos y que en 2 o 3 años también puedan generar la información al BIM. Por tanto, dice, información comprendida en el BIM proporcionada por el modelo originalmente y por tecnología complementaria. Con la gestión de la producción del proyecto. Acá otra precisión. BDC incorpora la gestión de la producción del proyecto. Recuerden que el PMBOK del PMI, dentro de las áreas de conocimiento que presentaba hasta la versión 6, en ninguna de ellas mencionaba la gestión de la producción, que es algo muy típico de nuestra industria. Entonces, integra la gestión de la producción del proyecto a través de la ingeniería concurrente. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces, he tenido una sesión ICE, etcétera, ¿no? ICE viene a ser las siglas en inglés, ICE, de Ingeniería Concurrente Integrada, ¿no? De esta manera, en espacios físicos y virtuales, ya no podemos excluir a la virtualidad, en espacios físicos y virtuales, y acá viene la parte fuerte, de intensa colaboración. No es que me guardo mi información, no es que reservo mis fuerzas, no. Intensa colaboración, se logran resultados muy beneficiosos, no solo para el proyecto, sino también para la operación. ¿De acuerdo? Desarrollada, como lo ven, en el Centro de Investigación de la Universidad de Stanford, por John Kuntz y Martin Fisher, a partir del año 2001, y la primera certificación se origina a partir del año 2008. En la imagen es una foto de hace 2 años, del primer grupo de mentores que preparó Stanford, un grupo de 11 peruanos, más o menos 14 noruegos, gente del Asia, de Norteamérica, aproximadamente 42 personas, para poder desarrollar esta metodología como instructores a nivel del mundo. Martin Fisher, uno de los creadores de esta metodología, tiene también una definición muy rápida, ¿no? Muy, muy directa. Él dice, BDC es el método holístico, ojo con holístico, de gestión de proyectos que integra de manera óptima todo el conocimiento de los expertos de manera oportuna para un proyecto de alto desempeño. ¿De acuerdo? Y algunas ventajas pueden ver ustedes ahí, menos costo, menos plazo, más calidad, una operación óptima, muchísimas ventajas. Ahora ustedes dirán, bueno, BDC, gestión colaborativa, vamos por partes.
Ah, aquí me olvidaba. Otra pregunta. Como les dije, en realidad genero bastantes preguntas en esta presentación. ¿BDC y sus ventajas funcionan solamente en Estados Unidos? La respuesta, les adelanto, es no. ¿Solamente funciona en grandes proyectos? La respuesta es no. ¿Solo funciona en edificaciones? La respuesta es no. El marco de BDC, de manera simple y práctica, entonces, parte de definir, de identificar los objetivos del cliente. Los objetivos del proyecto deberán alinearse a los objetivos del cliente, y para ello va a trabajar con estas tres componentes, que son el componente BIM, el componente de gestión de producción del proyecto y el componente AIS o de ingeniería concurrente integrada, a través de métricas de producción, factores controlables y valores meta, en términos generales. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esta propuesta, de esta estructura de marco BDC, se empieza a articular también, en buena parte, la gestión colaborativa en proyectos de construcción. Ahora, BDC no es Lean más BIM. Acá quería hacer la precisión, ¿no? Porque también alguna gente puede decir, bueno, yo trabajo gestión colaborativa con Lean y BIM. Está bien. Está bien. No voy a venir a decir aquí que BDC es mejor o es igual o menos que Lean más BIM. Es algo completamente diferente. Una primera diferencia pueden notar ustedes en la presencia del componente AIS, del componente de ingeniería concurrente integrada. Por otro lado, para este componente de gestión de producción del proyecto, Lean, en este caso, Lean relacionado a la construcción, que es construcción Lean o Lean Construction, es una muy buena puerta de entrada. Pero gestión de producción del proyecto no es solamente Lean Construction. Lean Construction, de manera natural, se asocia a PPM. Pero PPM es un concepto diferente. Esta imagen, de alguna manera ya nos adelantamos, no es solamente para proyectos de edificación. Vemos la construcción del puente Nanay, ¿no?, en Iquitos. Hay un pequeño error, es en la Amazonía peruana, pero no es en Amazonas. En este puente, por ejemplo, se trabajó y se sigue trabajando la parte de estructuras aplicando metodología BDC. ¿No? No voy a mencionar a la empresa, pero sí voy a mencionar al ingeniero Felipe Quirós, que es una persona que en la industria está haciendo muchos aportes, ¿no?, y está aplicando metodología BDC para el trabajo que realiza en el paso a desnivel del óvalo monitor que se está construyendo en estos momentos también, ¿no?, a la altura de la Universidad de Lima. También se está aplicando BDC para trabajar elementos previamente armados que luego van a la obra, etc. Es decir, la metodología BDC ya se está aplicando en nuestro país desde hace algunos años y actualmente también, por supuesto. Se puede aplicar en carreteras, en edificaciones. Y ahora bien, hemos escuchado algunas palabras, algunas de repente un tanto nuevas, ¿no? Y se nos puede hacer un pequeño rompecabezas. Pues, Lean, BIM, PPM o PPM, ICE, PDC, IPD o IPD, Integrated Project Delivery, que es eso, mucho inglés. A ver. En esta gráfica les propongo una breve reflexión de la sinergia que existe en todo este sistema. La semillita, el origen que da vida a todos estos conceptos es la filosofía Lean. Ustedes saben que la filosofía Lean se inspira
en el sistema de producción Toyota, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero en términos generales, en términos, digamos, horizontales, la filosofía Lean, propuesta como gestión Lean o Lean Management, es transversal a varias industrias. Cuando en 1992 Lori Koskela publica un paper precisamente en Stanford, ¿no?, titulado, en una traducción libre al español, La nueva filosofía de la producción para la industria de la construcción, propone, de alguna manera, aplicar Lean o estos conceptos Lean a la construcción. Y desde entonces, casi 29 años, Lean aparece dentro de nuestra industria. Bien, aparecen también las diversas aplicaciones de diseño asistido por computadora, ¿no? La primera gente que propone el BIM, integrar información al modelo, a las imágenes que se van generando, etc. Entonces vemos que el origen de todo es el correcto entendimiento del Lean. ¿Por qué me detengo en el Lean? Unos segundos, para hacer una precisión. Es muy fácil hablar de gestión colaborativa sin tener presente de que implica un cambio en la conducta de las personas. Implica un cambio de comportamiento. Posiblemente aquello sea una de las cosas o uno de los obstáculos más difíciles al inicio. Y recuerden que yo les comenté que Lean nace en buena cuenta de una interpretación de una misión de investigadores norteamericanos de la Universidad del MIT, ¿verdad?, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre la forma de trabajo de los japoneses. Bueno, ellos, y aquí es importante, me gusta mucho siempre precisarlo cada vez que puedo, ellos decían, bueno, parten del respeto a las personas, muy importante. Decían, bueno, vamos a hacer que nuestros trabajadores tengan las mejores condiciones de trabajo para que produzcan, se sientan cómodos, sean bien remunerados, así ellos regresan a sus casas, ¿no?, comparten con sus familias dentro de un espíritu agradable, ¿no? Al mismo tiempo, la familia, núcleo básico de la sociedad, va a expandir esta sensación de bienestar a la sociedad. De esa manera vamos a impactar favorablemente en la sociedad, y al impactar favorablemente en la sociedad vamos a impactar favorablemente en nuestro país, ¿no? Ellos no dicen vamos a facturar más necesariamente. Tienen una filosofía de origen que parte del respeto a las personas. La gestión colaborativa en proyectos parte del respeto a las personas. Esa es la gotita que da origen a ese arroyito que se convierte en riachuelo, luego en un río y luego en el río Amazonas. ¿De acuerdo? Entonces, acá ustedes pueden observar, a partir del entendimiento de la filosofía Lean, los componentes de la metodología BDC, que tiene que ver con la gestión de la producción, PPM, que tiene que ver con la gestión de la información, del modelo, que es el BIM, más la tecnología. Todo ello con un gran catalizador que son las sesiones de ingeniería concurrente o AIS. Todo esto forma el marco BDC, y a su vez el marco BDC permite la gestión colaborativa, permite integrar a todos los actores, a todo el conocimiento, a toda la información en un solo ente, ¿no? Entonces el concepto es integración, colaboración, ¿de acuerdo? Continuamos. Ahora sí, esta gráfica ya es mucho más rápida y mucho más sencilla de explicar. Vemos aquí que los mayores esfuerzos se dan, por tanto, en la fase de preconstrucción. El ciclo clásico de vida, el ciclo de vida clásico, perdón, del proyecto que nos proponen otras literaturas, está en gris, no funciona en la industria de la construcción cuando queremos ser eficientes. Para eso, nuestros mayores esfuerzos tienen que orientarse en la fase de preconstrucción. Todo esto que trabajamos fuertemente en la fase de preconstrucción, luego nos permitirá operación y mantenimiento mucho más eficiente y eficaz. Ustedes pueden tener aquí una información muy resumida, por ejemplo, en una estadística real de un grupo de investigación de la Universidad
Católica de Chile, tanto en la industria de la construcción como en la minería. Ellos determinaron los retrasos originados durante el proceso de diseño y lo estimaron en alrededor del 70%, ¿no? En alrededor del 70%. Ese 70%, ¿qué cosa nos dice? Nos dice la oportunidad de mejora que tenemos enfrente, ¿no? Fíjense, si ustedes hicieran un ejercicio similar, se encontrarían seguramente con valores similares o inclusive mayores, que a su vez nos dan la razón, le dan la razón al reporte McKinsey en decir la cantidad de dinero que se desperdicia en la industria de la construcción. Todo esto se puede mejorar a través de una gestión colaborativa. El componente BIM, solamente voy a mencionar, que nos permite la tremenda ventaja de construir virtualmente antes de físicamente, con todo lo que ello significa. El componente de gestión de la producción nos permite trabajar colaborativamente en equipo, proveedores, subcontratistas, equipo de proyecto, tanto en presencia física como virtual, generando nuestros mapas de procesos, ¿no? Comprometiéndonos a una programación, a unos plazos, a una utilización de recursos, que es muy diferente cuando un equipo de ingenieros pueda estar preparando en su oficina la programación de la obra y luego, de alguna manera, imponiéndola a los respectivos proveedores o subcontratistas. Las sesiones de ingeniería concurrente tienen como origen, ustedes pueden ver una fotografía al lado derecho, de un ambiente de la NASA en Los Ángeles, año 96. Esta fotografía, la NASA la se dio en cortesía al SciFi de Stanford, ¿no? Y ellos fueron los primeros en publicarlos. Y para un proyecto de jet a propulsión a chorro, ellos manejaban 200 subcontratistas. No encontraron mejor manera de resolver los problemas que reunirlos, ¿no? Tenerlos trabajando conjuntamente, compartiendo información, como si fuesen una sola organización. Entonces, de alguna manera, ahí pueden ustedes encontrar el origen, ¿no? De cómo la NASA, por ejemplo, resolvió un problema y a su vez dio la idea para ir generando soluciones que no solamente les atañen a su industria, sino también al resto de industrias, en este caso a la nuestra, la de la construcción. Ahora, comentemos un poco de la entrega de proyectos integrados, del enfoque holístico, del IPD o del IPD, ¿no? Un amigo decía, si digo IPD van a creer que es el Instituto Peruano del Deporte, por eso prefiero decirlo en inglés, IPD. Bueno, es una anécdota, díganlo como quieran, ¿no? Pero seguramente nos vamos a acostumbrar también a decirlo en español, entrega de proyectos integrados, en el fondo es eso. El concepto moderno de gestión de proyectos y que parte siempre, en este caso, de edificaciones, por eso se habla de edificaciones de alto desempeño, de alto rendimiento, de alta performance, nos dice que las edificaciones debemos buscar, ojo, el cliente no lo sabe, recuerden, el cliente no es ni arquitecto ni ingeniero, ni habrá escuchado nunca de gestión colaborativa. Se debe buscar la funcionalidad que sea construible, que sea sustentable y que sea operable. Ustedes tienen aquí algunas descripciones de lo que pueda significar qué cosa es ser funcional, qué cosa es ser construible, sostenible, que se puede entender más fácilmente, y operable, ¿no? En el caso de construible, la tendencia es cada vez a utilizar menos recursos de mano de obra en el lugar de la obra, ¿no? Utilizar más elementos ensamblados. Es tan sencillo como decir, tenemos 20 piezas de Lego, ¿no? Y vamos a armar este modelo de casita y les doy las 20 piezas de Lego y tomo el tiempo. En armar la casita, uniendo las piezas de Lego, van a tomar unos segundos. Si yo hago dos bloques, un bloque de 8 y un bloque de 12, le digo ahora armen la casita, tiempo, corre el cronómetro, van a tardar
fracción de segundos en unir, en ensamblar. Eso es un hecho físico, totalmente. No hay punto de comparación. Algo así funciona como concepto a mayor escala de los elementos prefabricados. Si nosotros ensamblamos o llevamos elementos armados, vamos a ser mucho más eficientes en el momento de construir. Así como hay un marco de la metodología BDC, hay un marco también de la gestión colaborativa. En este caso, este marco propuesto por Martin Fischer y otros profesionales, incluye a la metodología BDC, que ustedes la pueden ver aquí, medio, vamos a decir, entre bambalinas, ¿no? No tan oculta, pero no tan explícita, salvo para los que podemos reconocer e identificar a la metodología BDC en esta parte. Y aquí abajo, a lo que comprende acuerdos o marcos de referencia. Les voy adelantando que tanto esta metodología BDC como los acuerdos o el marco de referencia de acuerdos vienen a ser los habilitadores de la gestión colaborativa o del marco de gestión integrada de proyectos. Les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que se busca? Obtener edificaciones o infraestructuras de alto desempeño. ¿Qué son de alto desempeño? Funcionales, construibles, sostenibles, operables. ¿Se consigue siempre eso? No siempre. ¿El cliente lo sabe? No lo sabe. El cliente, pues, no te va a discutir qué sistema de energía le propones, sino se va a dar cuenta cuando esté operando el centro comercial y lleguen los recibos, ¿verdad? Pero es obligación ética de nosotros poder orientarlo desde la fase de preconstrucción a tomar las decisiones adecuadas que le van a impactar más adelante. Igual hablamos de carreteras, puentes, etc. Bien, para poder lograr una edificación o una infraestructura de alto desempeño, vamos a ir de izquierda a derecha. Vamos a tener que integrar sistemas. Esto, en pocas palabras, y les voy a hablar de manera resumida, significa construir virtualmente antes que físicamente. Para ello debemos integrar procesos, para ello debemos integrar la organización y originalmente integrar la información a través de BIM principalmente. ¿Qué significa los acuerdos y los marcos o el marco de referencia más precisamente? Si hablamos de la interpretación original, digamos, químicamente pura, pues cuando nace un proyecto y se tiene la intención de trabajarlo a través de una gestión colaborativa, hemos dicho que el contratista general debe participar desde el inicio, su aporte es en varios frentes, y van diseñando juntos todo el equipo del proyecto, van estimando el presupuesto, van estimando el plazo, van proponiendo alternativas constructivas, de materiales, van evaluando 2, 3 alternativas, se deciden por una, van conociendo el proyecto y también se van preguntando, ¿y qué pasa si ocurriría esta situación? Ah, bueno, lo resolvemos así, van generando sus mecanismos de solución de controversias, de conflictos, se organizan internamente, mira, primero lo resolvemos a un nivel 1, luego a un nivel 2, de repente a un nivel 3, en fin, de una manera creativa. Y cuando maduran estos acuerdos, toman la forma legal de un contrato, pero han sido redactadas por los actores, no han sido redactadas por estudio de abogados, ¿no? Algo similar ocurre con la historia de los contratos conocidos como contratos NEC, NEC por sus siglas en inglés, contratos de nueva ingeniería, año 92, 93, también ya tienen buen tiempo, donde, a diferencia de los contratos tradicionales, esos contratos fueron redactados, ¿no? Originalmente, ese es el concepto hasta ahora, por actores de la industria, ¿no? Principalmente ingenieros. Bueno, entonces, sin embargo, podría resultar un poco pesado para algunos escribir un contrato cada vez que tiene un proyecto. Bueno, entonces, de manera práctica, dicen, tenemos formatos de contratos colaborativos NEC, tenemos formatos de contratos colaborativos IPD o IPD,
o de alianza colaborativa, en fin, ¿no? Entonces, adaptan los contratos. Eso es ya libre elección. Aquí no hay recetas. Aquí el equipo, la organización, esa selección peruana que les dije al inicio, genera sus condiciones de acuerdo al proyecto que tienen frente. Como les mencionaba entonces, esta organización donde viene gente de diferentes experiencias, culturas organizacionales, etcétera, se integra en un solo equipo, en una sola organización. Y el Big Room no es un concepto, como puedan imaginar, al lado derecho, necesariamente de un enorme espacio físico, ¿no? Sino la característica es de intensa colaboración. Ahora con la virtualidad, de compartir información a través de plataformas, etcétera, etcétera. En esa fotografía que ustedes pueden apreciar, una fotografía cuya fuente es Leonardo Richmoller, se refiere a un proyecto de hospital, ¿no?, en Estados Unidos de Norteamérica, donde vamos a hacer este ejercicio para que ustedes se den cuenta. Pues la gente tiene el sitio que en el momento demande el proyecto. Es decir, si en esta zona cercana donde ven ahí a estas personas, pues tienen que trabajar el de estructuras con el de instalaciones eléctricas durante 2 semanas o de repente durante media tarde, pues van y trabajan y resuelven, ¿no?, sin necesidad de ir a una reunión especial, todos los problemas que se puedan dar. Una característica muy general aprovechando la fotografía. Por otro lado, pueden ver en los muros paneles con información actualizada de las diferentes métricas que se plantean para el proyecto. De tal manera que todo está sobre la mesa. No hay nada debajo de la mesa. Todos son conscientes cómo van las proyecciones que se han establecido para el proyecto. Algunas experiencias en el Perú, bueno, el hospital de Huarmey, que entiendo en estos días está por iniciar la construcción, o creo que ya han tomado posesión del terreno, ¿no? Es una obra por impuestos de la compañía minera Antamina. Ha sido trabajada y, bueno, la empresa ejecutora también es... cultiva la metodología BDC y la gestión colaborativa, pueden tener ahí, por ejemplo, una referencia. En la imagen de la derecha, una imagen del año 2015, una empresa inmobiliaria familiar, constructora inmobiliaria de los hermanos Otiniano, ¿no?, trabajando la metodología BDC en sus proyectos. Entonces, no es que se necesite una gran infraestructura o proyectos inmensos. El plan maestro de la Universidad de Lima, plan maestro a 20 años aproximadamente, se está trabajando utilizando la gestión colaborativa, utilizando la metodología BDC. Posiblemente, hasta donde recuerdo en este momento, vendría a ser el cliente privado más importante en cuanto a tomar ya la decisión de utilizar la gestión colaborativa en proyectos. Solamente les hago esa mención. Ustedes conocen la experiencia de los Panamericanos, la sede Videna, por ejemplo, pueden inclusive visitar el video respectivo, ¿no?, donde se describe cómo para esta sede concretamente se trabajó la metodología colaborativa, la metodología de gestión BDC, que vale también para la etapa de operación y mantenimiento. Bien, en esta penúltima lámina, porque la última va a permitir una breve sesión, o bueno, de acuerdo a lo que disponga el conductor de preguntas y respuestas, que encantado voy a poder hacerlo, vamos a leer, más que a leer, a reflexionar lo que dice cada punto. Dice, este proceso empezará con un cambio en el comportamiento de las personas del equipo de proyecto. ¿De acuerdo? Ese es el punto inicial. No es, oye, yo soy colaborativo, mira, te presto mis cosas. No, no se trata de eso. Creando una cultura de trabajo
será necesaria una inducción progresiva. En algunos casos, pues demorará una cantidad de tiempo, en otras demorará el doble de tiempo. Eso no se puede determinar, dependerá de cada caso en especial. Una gestión colaborativa implicará compartir riesgos y recompensas. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de una organización, que estamos alineados a un mismo objetivo. Se generará un círculo virtuoso de respeto y confianza partiendo del cliente, lo que genera fidelidad. Hay un caso real, bueno, hay varios, pero un caso real, por ejemplo, ocurrió en este caso en Estados Unidos, donde un mismo cliente le pidió a la empresa constructora tener al equipo de proyecto en 9 proyectos consecutivos, ¿no? En 9 proyectos consecutivos. Imagínense el grado de fidelidad. Está comprobado por experiencias nacionales e internacionales la reducción del costo y plazo y el aumento de la calidad en los entregables finales. Hay múltiples ejemplos de eso. Algunos pueden decir, oye, pero en la fase de preconstrucción vamos a desembolsar más dinero de lo que originalmente hubiésemos gastado en una gestión tradicional. Sí, probablemente sí, pero no mires el arbolito, mira el bosque. Si miras el bosque, ese mayor esfuerzo en utilización de recursos, que puede traducirse en una mayor cantidad de dinero, se va a reflejar en resultados tremendamente favorables para no solamente el proyecto, sino también para la operación. La aplicación de un formato de contrato colaborativo no es garantía de éxito del proyecto. Oye, mira, vamos a trabajar con el formato NEC, listo. El proyecto va a ser exitoso. No es así. Es cuestión de personas. Y, por supuesto, de aprendizaje y práctica de metodología colaborativa. La búsqueda del éxito deberá orientarse a la implementación efectiva y eficiente de la metodología BDC en la gestión colaborativa. Finalmente, bueno, ustedes tienen la palabra, ¿no? El cliente, pues, no está presente necesariamente, por ejemplo, en reuniones como la que hoy nos convoca. Porque él está en sus negocios, si es el Estado, está resolviendo sus cosas de Estado, etc. Entonces, es también deber nuestro como profesionales decirle un momento, no sigas haciendo las cosas como siempre, perdiendo dinero, siendo ineficiente. Hay otra forma de gestionar proyectos. Y esa otra forma es la gestión colaborativa. ¿Bien? Quedo a su disposición para poder conversar, poder interactuar con ustedes a través de Cristian, seguramente ya él me indicará. Los escucho. O de repente solamente Cristian, no lo sé. Bien, Cristian, gracias. Sí. Muy interesante tu pregunta, Cristian. Mira,
En estos momentos nosotros estamos viviendo una realidad que todos la podemos apreciar. Una, por ejemplo, a nivel de gestión de obras del Estado, que es el marco de contrataciones de obras públicas, y un marco especial que se ha generado en los acuerdos gobierno a gobierno, que hemos podido verlo a través de los Panamericanos de hace 2 años, y también en el programa de reconstrucción con cambios, el aeropuerto de Chinchero en Cusco, ¿no? El hospital Lorena con el gobierno francés, posiblemente también con el gobierno francés, la carretera central, etcétera. Porque esos marcos especiales que se salen de la ley de contrataciones y obras públicas permiten la flexibilidad de, por ejemplo, aplicar muchos de estos conceptos que hemos conversado el día de hoy. Y la industria de la construcción en el mundo se orienta en esa dirección, no en aquella que estamos acostumbrados a través de lo que practicamos en las obras del Estado y en muchas obras privadas, ¿no? Bueno, los resultados no son nada favorables. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Nuevamente solicitamos a los asistentes si tienen alguna consulta. Tenemos un comentario de Wilmer Salazar que dice: muy interesante la disertación, ingeniero, muchas gracias. Si tenemos algún otro comentario, por favor, nuevamente recordarles que la Universidad de Lima está iniciando este programa especializado llamado Gestión Colaborativa de Proyectos de Construcción a partir del 29 de septiembre. Listo. Ingeniero, creo que eso sería todo por hoy. No hay ninguna consulta. Igual vamos a estar a la espera de las más de 100 personas que han estado presentes. Si tiene usted algún comentario final o alguna persona del staff, por favor, adelante. De mi parte, reiterar el agradecimiento al Colegio de Ingenieros a través del capítulo de Ingeniería Civil, Consejo Departamental de Lima. También a ti, Cristian, por la invitación. A quienes están escuchando en estos momentos, decirles que la industria de la construcción ya cambió, ¿no? Y para estar competitivos, pues tenemos que estar atentos a lo que se está haciendo actualmente en el mundo. Y esto es lo que se está haciendo actualmente en el mundo. En el Perú hemos empezado a dar los primeros pasos y este es un camino que ya no tiene regreso. Eso es de mi parte. Gracias. Aquí hay una consulta, ingeniero, ¿no? Carlos Rabanal pregunta, una consulta, ¿quién es el ente encargado de hacer o proponer esta integración? El ente, a ver, el cliente, sea el Estado o sea el privado, como les comenté, tiene como interlocutor a la dirección de proyectos que contrate o que pertenezca a su organización o la PMO, ¿no? Entonces, es este equipo de personas en representación del cliente, en representación del propietario, quien vela por la integración de todo lo que hemos conversado. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Aquí hay otra, ya llegó de Anthony Mantilla, que dice: excelente exposición. ¿Cómo influiría la gestión colaborativa en la gestión integrada de proyectos después del COVID-19 en el sector construcción? Tremendamente, porque lo hace mucho más eficiente. Recuerden que la semillita de todo esto es la filosofía Lean. La filosofía Lean busca eliminar los desperdicios y crear valor para el cliente, para el propietario, ¿no? Es parte de la filosofía Lean. Y todo esto se traduce en lo que hemos conversado. No se trata de seguir perdiendo dinero. Y por supuesto, ahora con esta situación que estamos viviendo, hemos aprendido a ser eficientes en muchos aspectos, pero todavía no en todos. Muy bien, ingeniero. Entonces, agradecemos a todas las personas que han estado atentas a esta charla. Recuerden que va a estar en la plataforma de Facebook y de YouTube, y también que el día de mañana tenemos un nuevo tema con la presencia del ingeniero Rolando Híjar, que es el tema de automatización con BIM. Agradecemos a la presencia de la Universidad de Lima, del ingeniero Justo Cabrera, que el día de hoy nos ha compartido este tema tan interesante, gestión colaborativa en proyectos de construcción. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos los que han estado el día de hoy presentes en la misma. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta a usted, ingeniero.